creciente incapacidad o pérdida en el liderazgo de los Estados Unidos como líder mundial en materia geopolítica. Y digo esto basado en varios hechos, ¿no? Primero, la situación que surge en Ucrania, que todo indica que tiende hacia una, ya lo habíamos anunciado hace meses, se va a cumplir ya 2 años del conflicto ucraniano, por cierto, y ruso, a una, un stalemate o una, un estancamiento. Es un estancamiento en el que el mayor posibilidad de perder tendría es Ucrania. Y lo digo porque lo único que sostiene ese estancamiento hasta este momento, ese empate, si se quiere, es el apoyo militar que le rinda Estados Unidos a Ucrania. Apoyo militar que, de paso, cada día es más cuestionado. Que pasamos, ya está con nosotros Horacio Estribí, con el espacio Mirador Económico. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo y Javier. ¿Se me escucha? Perfecto, perfecto. Horacio Estribí, economista, uno de los más reputados de este país, que nos honra siempre los viernes a esta hora de la mañana. Horacio, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, hoy en el plano internacional quisiéramos conversar sobre la compleja situación del conflicto que se vive no solamente en Medio Oriente, a raíz de la fricción entre Israel y Palestina, sino el riesgo de que eso se pueda extender dentro del área y el conflicto que existe, en los roces, las rivalidades militares que se han dado entre China y Estados Unidos. Y por supuesto, eso incluye el conflicto de Ucrania. ¿Cuál es la situación a nivel mundial que a nuestro juicio augura grandes transformaciones y cambios a nivel geopolítico? Lo cual Panamá debe estar muy atento, ¿no? por las implicaciones que eso tiene, tanto en el plano económico como en el plano internacional. A nivel de Panamá, concentrarnos un poco en un tema que ya hemos tratado, pero que sería conveniente continuar y profundizar, que es la relación entre las propuestas electorales, los planes de gobierno que se vienen formulando y presentando a la opinión pública, y la viabilidad o no de que efectivamente esos planes de gobierno resulten en una, en una acción efectiva de cara a mejorar la situación de Panamá en tantos términos sociales, económicos, políticos. Así que conversemos un poco hoy sobre los grandes desafíos que representan las propuestas económicas. Y a eso, al plano internacional, Horacio y Javier, hay que sumarle lo acontecido hoy, que, bueno, el líder de la oposición rusa, a Vladimir Putin, dice que se cayó, pues, que enfermó durante un paseo al el patio de la prisión y cayó al suelo, pues, y se murió. ¿Y no saben por qué? Estaba débil porque se enferma la gente, pues. Sabes que eso en Rusia funciona así. A veces tú vas caminando por el octavo piso de un edificio y te caes. Esas cosas pasan allá. Y te caes allá por la ventana. Te caes por la ventana. Eso pasa allá mucho. Exacto. Pero al final este es el líder de la oposición, Javier y Horacio, y esto va a tener tanta repercusión como el propio conflicto ucraniano, porque ya no es la primera vez que sucede. Y lo otro, nada más que para acotar, Javier, don José Jaén en Nueva York dice que debe estarte metiendo con Interconsa, que él trabajó ahí, así que no te metas con eso. Bueno, comencemos entonces, don Horacio Estribí, vamos entonces con la parte internacional, ¿te parece? Sí, mira, el conflicto entre Israel y Palestina pone en evidencia bastantes aspectos, pero uno de ellos, quizás el más relevante, es la creciente incapacidad o pérdida en el liderazgo de los Estados Unidos como líder mundial en materia geopolítica. Y digo esto basado en varios hechos, ¿no? Primero, la situación que surge en Ucrania, que todo indica que tiende hacia una, ya lo habíamos anunciado hace meses, se va a cumplir ya 2 años del conflicto ucraniano, por cierto, y ruso, a un stalemate o una, un estancamiento en el que el mayor posibilidad de perder tendría es Ucrania. Y lo digo porque lo único que sostiene ese estancamiento hasta este momento, ese empate, si se quiere, es el apoyo militar que le rinde Estados Unidos a Ucrania. Apoyo militar que, de paso, cada día es más cuestionado y cada día es más difícil de lograr, y que ya inclusive
se enfrenta a una situación de alto riesgo en la eventualidad de que pudiese ganar, recuperar la presidencia Donald Trump. Entonces, este riesgo de que se prolongue al final caería en el terreno favorable a Rusia, y eso implicaría una gran transformación en cuanto a, digamos, el potencial riesgo que eso representa, de que Rusia pudiera continuar su accionar político y militar en el área de Europa y expandirse, ¿no? Así que eso denota ya de por sí una situación de una erosión grande en el liderazgo de Estados Unidos y su hegemonía. Por otro lado, la situación que ha surgido con respecto a China, una situación a pesar de la reunión que se dio recientemente entre Biden y el mandatario chino, Xi Jinping, la realidad es que continúa una seria amenaza sobre Taiwán. Y naturalmente que China y el mandatario chino en particular observa de manera muy acuciosa el desenvolvimiento de la situación en Ucrania, porque ese para él es el pronóstico de cuál sería el actuar de Estados Unidos en el caso específico del conflicto entre China y Taiwán. Lo cierto es que Estados Unidos ha disminuido su volumen de apoyo militar. Hay miles de millones de dólares en equipo militar que Estados Unidos debió mandar a Taiwán hace tiempo y que probablemente no ha mandado por dos razones: o por una situación de tipo económico, financiera, y la incapacidad de lograr que se pasen las leyes que se requieren y las autorizaciones por parte del estamento político, o bien porque efectivamente Estados Unidos pudiera estar cometiendo el mismo desliz en Taiwán que cometió en Ucrania. Y es un exceso de prudencia, un exceso de temor a que el conflicto escale, para descubrir que con el tiempo igual el escalamiento de esos conflictos fue inevitable. Entonces, te oigo. Adelante. Ajá. Solamente porque tocaste como 5 o 6 puntos que sumamente interesantes que me gustaría que profundizara. Lo primero, a mí me parece también que el tema de Taiwán tiene que pasar mucho por el hecho que acaban de acabar por elecciones. Yo estaba esperando a ver quién ganaba, porque había uno de la gente que estaba por ahí pegado, que estaba por terminar el conflicto y unirse a China ya a la buena, ¿no? Ganaron los otros. Sí. Pero China depende demasiado del comercio con Estados Unidos para entrar en un conflicto con Estados Unidos. A mí siempre me ha parecido que son de esos dos perros que se están ladrando a través de una cerca, pero cuando abren la puerta, la cerca se van a tomar agua. ¿Me explico? Sí, claro. Y efectivamente, el resultado del proceso electoral taiwanés indica claramente un mensaje de la población de ese país, y es que su gran preocupación con respecto al conflicto con potencial con China, y de que China intente recuperar por la vía de los hechos ese territorio o esa isla. Y para mí marca claramente cuál es la voluntad de los taiwaneses. Sin embargo, aunque coincido contigo en que eso era clave, a estas alturas ya Estados Unidos debió mandar una señal muy clara de su apoyo irrestricto a Taiwán, y por el riesgo que eso precisamente supone, no solamente por la economía norteamericana, por los estrechos nexos que hay, sino además para la economía mundial en general y para el balance político, geopolítico mundial. Así que coincido contigo que ese era un elemento clave. Yo creo que abona a favor mío de que a estas alturas ya debió marcarse una mayor claridad con respecto a... Pero Horacio, si se forma un conflicto entre Estados Unidos y China, la economía del mundo va a ser afectada, pero a la quinta potencia. Muy afectada, muy afectada. Y yo diría que la afectación ni siquiera deriva de las implicaciones de corto plazo y el efecto recesivo o de incertidumbre que eso pueda provocar, sino la evidente transformación que eso representa, digamos, en el gran teatro, en el gran escenario del balance geopolítico mundial, de donde claramente resultaría desfavorecido la hegemonía de Estados Unidos como líder de mundial, ¿no? Así que eso es ahora, un comentario más y disculpa que te interrumpa. Tú sabes que es la impresión que me da a mí, que si Ucrania pierde la guerra, el impacto no sería mayor. Correcto. Digo, no sé qué piensas tú. Probablemente lo estoy viendo con ojos muy, muy a corto plazo, pero me gustaría tu opinión. Bueno, creo que más bien tendría que pedirte que sustentaras a qué te refieres que no tendría impacto, porque para mí sí lo tendría, por cuanto que queda claro que Estados Unidos está en posición de permitir que ciertos aliados claves estratégicos pierdan guerras, ¿no? Y eso representaría una amenaza para el resto del mundo y en particular para países de la OTAN.
Y si pones eso en el contexto de las declaraciones que acaba de hacer el potencial ganador de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo palabras más, palabras menos, Russia can do what the hell what they want, en lo que a mí respecta a Rusia puede hacer lo que le dé la gana a Europa, si Europa no se defiende, palabras más, palabras menos. Eso más o menos te da un contexto de lo crítico del balance de Sí. poder que hay en la región. Muy crítico, muy crítico. Disculpa la interrupción, continúa, No, Horacio. y concluyo el otro gran foco de conflicto que antecede la situación que surgió recientemente cuando grupos terroristas de Hamás invadieron ciertos territorios en Israel y secuestraron grupos de personas. Ya hay un conflicto en ciernes en Yemen, en Siria, etcétera, que se ha vuelto casi que incontrolable. Y a eso se le suma ahora este conflicto palestino-israelí. Y el último capítulo de esto es que Israel está amenazando con una invasión al territorio de Rafah, que es una ciudad ubicada en la frontera entre Egipto y Palestina. Y eso podría terminar traduciéndose en una gran cantidad de muertos. Sobre todo a nivel de la población civil. Y esto es una situación que ha provocado que Estados Unidos claramente dibuje una línea de distanciamiento de Israel en cuanto a esto y una abierta diferencia que pone de nuevo en evidencia la incapacidad de Estados Unidos de poder controlar a Israel en este conflicto en particular. Así que todo esto corrobora una tesis central mía, y es la creciente erosión en la hegemonía y el liderazgo geomilitar y político de Estados Unidos a nivel global. Muy, muy, es interesante y es peligroso, ¿no? Pero también genera esta incertidumbre que es mala para la economía, ¿no? Bueno, sí, claro. Y créeme que en este caso la economía es mi última preocupación. Mi preocupación más bien deriva de la amenaza que eso representa a la cultura occidental y al Estado de Derecho, mal que bien que prevalece entre los países aliados de Estados Unidos, ¿no? Claro, te entiendo perfectamente. Nos venimos al plano nacional, Bueno, ¿te claro, por parece? supuesto. Fíjate, es claro que estamos allá en este periodo electoral. Abiertamente quedó establecido así en el país recientemente y naturalmente que eso se ha traducido en una avalancha de propuestas y de planteamientos por parte de distintos candidatos a puestos de elección popular. Lo primero que tengo que decir es que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Y es que la importancia de la propuesta no solamente debemos situarla en el plano nacional y en el plano de la carrera por la presidencia del país, sino también en el plano de las autoridades municipales. Y es donde quería llamar un poco la atención, que veo un vacío bastante marcado de contenido y de propuestas a nivel nacional, pero también lo veo inclusive y más marcado a nivel municipal. Veo muy pocas propuestas, veo muy poca énfasis en el aspecto de qué se va a hacer con respecto al proceso de descentralización, etcétera, que es clave, ¿no? Eso como punto de partida, recordarle a los panameños que la propuesta debe escucharse no solamente a nivel como lo dije, a nivel de los que aspiran a la presidencia o las que aspiran, sino también a nivel de los que aspiran y las que aspiran a puestos de elección a nivel de autoridades locales, de representantes, de corregimiento, de alcaldes, etcétera, ¿no? Así que creo que el país está bastante ayuno en ese sentido. Lo segundo es que efectivamente, excepto algunos debates que organizó un medio de comunicación, un debate que organizó un medio de comunicación, hasta ahora no he visto otro. Y creo que este es el momento, sobre todo por la coyuntura tan particular que vive el país, un país que fue asediado por el COVID y que luego ha sido sacudido por cierres de calles que se han prolongado casi que por un periodo de un mes cada uno de ellos, uno en el 2022, el otro en el 2023. Frente a esa coyuntura, frente a lo que parece bastante visible, que es un deterioro en las expectativas de la población con respecto digamos, a la institucionalidad del país, a la creciente oleaje de protestas por a raíz de diversos factores, cierres de calle, etcétera. Esto naturalmente
es indicativo de que el país vive una coyuntura nueva, una coyuntura que no tenía precedentes, ¿no? El cierre de la mina suma un poco a ese escenario crítico, sobre todo por los impactos que pudiera tener, más allá de las bondades o no, en materia ambiental, va a tener repercusiones, está teniendo repercusiones a nivel económico, a nivel, por ejemplo, de la pérdida del grado de inversión, a nivel de la amenaza de que eso se traduzca en un aumento, una mayor presión fiscal, entre otros factores, y que podría en un momento dado desalentar la inversión directa extranjera. Son algunos de los factores que yo creo que cabe mencionar que constituyen factores diferentes a los que tendríamos, lo que habíamos enfrentado en la elección del 2019. Entonces, esto para mí hace aún más crítico, ¿no?, la importancia y el contenido en cuanto a las propuestas que se presenten a nivel de los candidatos. El sentir general pareciera, no necesariamente el mío, que creo que requeriría un análisis mucho más pormenorizado de la lectura de cada uno de los planes de gobierno que hay hasta ahora. Pero la sensación de la gente es que se escucha más de lo mismo, con la misma superficialidad, sin profundizar realmente en los problemas más acuciantes, ¿no? A esto agrégale otros nuevos elementos en el panorama que no hemos mencionado, que incluyen la situación que hay con respecto de la Caja del Seguro Social y la situación que hay con respecto a la necesidad de una reforma, naturalmente, me refiero a un ajuste al programa de invalidez, vejez y muerte, y también al tema de, naturalmente, que también es nuevo, la situación del constreñimiento que vive, que enfrenta el canal en cuanto a sus operaciones, producto de la situación de sequía y de la necesidad de aumentar su capacidad de almacenaje de agua. Son temas que no se enfrentaban en el 2019, que ahora sí se enfrentan, o al menos se enfrentan con un mayor nivel de gravedad. Adelante, sí, Javier. Comentarios. Sí, no, lo que te estaba escuchando y lo que me da por pensar es que realmente, primero que nosotros necesitamos que nuestros candidatos sean un poco más estructurados en una propuesta económica, ¿verdad? No podemos seguir con la forma de lo que tú mencionabas, de que todo es como frases y lemas superficiales. Pero también me parece que de alguna manera no hay nadie que los esté presionando. Por ejemplo, el otro miércoles hay un debate y me va a encantar ver si realmente los van a presionar para que den respuestas más concretas y presionarlos a ver si tienen un esquema en su cabeza, ¿no? Yo coincido contigo que debe haber un esquema, no solamente un esquema, debe haber una filosofía político-económica frente a estos planteamientos. Porque si tú revisas los planes de gobierno, no solamente de este torneo electoral, sino de diferentes, te vas a percatar de que realmente lo que hay es un largo listado de acciones desarticuladas en muchas ocasiones, que no responden a un hilo, a una coherencia, ¿no? Si es cierto que Panamá es una economía que, para bien o para mal, ha funcionado casi en piloto automático, ¿no? Por razón de su naturaleza, de su estructura, una economía abierta, una economía dolarizada, una economía con baja inflación, una economía pequeña, fundamentada en servicios, lo que le da una cierta versatilidad a la misma. Por otro lado, creo que hay una ausencia total de una filosofía política, ¿no? Más allá de que tú te identifiques con la izquierda o con la derecha o con el centro, creo que estos elementos deben estar presentes. ¿Hacia dónde queremos realmente llevar el enfoque, la orientación económica? ¿Queremos más mercado, más Estado? ¿Queremos una mejor combinación? ¿No queremos ninguna de las anteriores? Esos son elementos de filosofía política que casi siempre quedan ausentes del debate y la discusión, ¿no? Y que más bien son reemplazados por acciones muy específicas. Voy a arreglar la basura y también el agua. Ah, pero es que se me olvidaba, también voy a arreglar la salud. Pero acorde con qué concepto: una reducción del Estado, un aumento del Estado, un mejoramiento en el rol de la institucionalidad, etcétera. Creo que esos elementos están ausentes. Y si bien es cierto que tú dirás, bueno, desde el punto de vista electoral, Horacio, se está ingenuo, la gente lo que busca son propuestas concretas. Al final, esa propuesta concreta, desde el punto de vista de la factibilidad de esos planes de gobierno, debe estar amarrada por un hilo teórico, conceptual, que yo, lamentablemente, la más de las veces veo ausente en todos los planes de gobierno. En segundo lugar, el otro problema, más allá de esa necesidad de hilar, creo que el componente institucional, aunque se menciona, no se desarrolla y se pasa por alto el hecho de que poder desarrollar un plan de gobierno en el país, y ya hemos admitido que ahora es más importante que nunca lograr un plan efectivo para que el país pueda enfrentar de manera expedita y, y,
y concreta estos desafíos y otros que hemos mencionado, requiere dos aspectos. Uno, el desarrollo, que por cierto están estrechamente concatenados y que no responden a una acción concreta, sino a un plan general, que es el desarrollo de la institucionalidad y facilitar las posibilidades de un consenso. Y esto es importante por cuanto que tú puedes plantear todo un conjunto de planes, más allá de que estén orientados en la dirección correcta o no, en materia agrícola, en materia industrial, en materia de banco, en materia de fintech, en materia de producción de cualquier índole de bienes y servicios. Pero si esto no está articulado por un trasfondo, ¿no? Por un tejido social e institucional, me temo que vamos a tener una situación similar a la que hemos tenido, ¿no? Y es que los planes de gobierno se quedan casi siempre a un nivel de ejecución tremendamente baja, con los consiguientes efectos que eso podría tener en cuanto a que inhibe la capacidad de crecimiento económico, inhibe la capacidad de inclusión social, inhibe la capacidad de que el país pueda efectivamente desarrollar una economía sea desde el punto de vista ambiental sostenible. Son algunos de los aspectos que son objetivos, porque difícilmente se logran de manera integral si no se toman en cuenta, si no se parte de ese principio fundamental de que lo primero es desarrollar la institucionalidad, lo que supone desarrollar capacidad de consenso entre los panameños, y lo que quiere decir tener capacidad de que los gobiernos tomen acciones de forma efectiva a un mínimo conflicto y de forma oportuna. Tú sabes que me parece interesante el concepto que usaste hace un minuto de la economía en piloto automático. Eso lo que genera son estos desbalances y estas improvisaciones que nos impide salir adelante. Y eso se tiene que acabar, porque realmente no estamos ya para eso, ¿no te parece? Efectivamente, coincido plenamente contigo. Inclusive las pocas veces que sí escucho algo que más allá de, digamos, de esos aspectos desarticulados de que voy a mejorar la basura y también voy a mejorar el agua y la educación y la salud. Y se me olvidaba, también voy a fomentar la ayuda al género de mujeres. Y se me olvidaba también el desempleo. Voy a crear desempleo, a generar empleo. Más allá, digamos, de esas propuestas aisladas. Creo que el trasfondo de todo esto es que se menciona con insistencia, por ejemplo, el tema de la planificación. Hace falta planificar. Pero nuevamente son conceptos que quedan un poco vacíos allá afuera en el aire, sin que se explique muy bien qué quiere decir planificar, ¿no? Otro de esas frases trilladas es voy a cambiar el modelo. ¿Qué quiere decir cambiar el modelo? Vamos a analizar por un instante, con los pocos minutos que nos quedan, el tema de cambiar el modelo. ¿Qué quiere decir cambiar el modelo? Yo pregunto, ¿no? Eso quiere decir que vamos a eliminar la banca de Panamá, que vamos a eliminar el canal, y que vamos a eliminar también los servicios bancarios, o quiere decir que solamente vamos a partir de ahora a cerrar el país, a convertirnos solamente en un país industrial y agrícola. Esas son las preguntas que yo quisiera que alguien me respondiera, ¿no? O vamos a eliminar el mercado y a sustituirlo por el Estado. Es decir, ¿qué quiere decir al final del día cambiar el modelo? Porque si bien, más allá de un hecho cierto y que hemos nosotros venido insistiendo, no de ahora, sino de hace años, como economista, es que sí, efectivamente, la economía requiere ajustes. Pero ajuste es una cosa y transformación es otra. Y otra cosa es cambiar, eliminar el modelo. Cambiar el modelo por un modelo como por ejemplo, ¿como cuál? Como el de Cuba, el de Venezuela. Como el de Cuba. Es un poco exagerado. Yo creo que es importante que cuando un candidato plantea que va a cambiar el modelo, explique a qué demonios se refiere, ¿no? Sí. Porque de lo contrario puede crear incluso una enorme suspicacia o incurre en el riesgo de que la propuesta sea tan etérea que pierde seriedad y peso específico, ¿no? El segundo aspecto, y el micrófono, la guitarra, es el tema de la planificación. Nuevamente, yo quisiera que alguien me explicara qué quiere decir planificar. Si tú la planificación es decir, mira, nuestro objetivo fundamental es crecer, lograr duplicar el crecimiento, reducir la pobreza de un tanto a un tanto por ciento, mejorar la participación escolar, mejorar el resultado en las pruebas PISA. Muy bien, cómo no, eso se tratan de metas muy específicas y de objetivos. Desde el punto de esa perspectiva, entiendo la planificación. Pero si de allí a la planificación se traduce en un mayor estado recrecido, un estado que controla más, que vigila más, entonces creo que ahí hay que hacer una distinción. Cuidado con eso. ¿Por qué lo digo? Porque
Creo que la filosofía a la que yo le apuntaría, tomando en cuenta todos estos elementos de trasfondo que hemos discutido, las grandes transformaciones geopolíticas, y no hemos mencionado hoy, pero lo podemos traer a la mesa, las grandes innovaciones tecnológicas, etcétera. Estamos en un mundo donde cada día resulta más difícil planificar, ¿no? En donde cada día resulta más difícil apostarle a un sector en particular, decir, este es el sector que va a prosperar a partir de ahora porque aquí yo quiero generar empleo. De alguna forma te estás aislando de la realidad del contexto mundial que ya hemos tratado de establecer. Es una tesis, es un contexto cada vez más dinámico y más cambiante y más incierto. Frente a eso, yo más bien sugeriría que la planificación no es lo más recomendable, no entendida como yo la he explicado, sino más bien una economía con versatilidad, con capacidad de resiliencia, con capacidad de reacción, y eso se logra a través de una combinación óptima entre Estado y mercado y con los incentivos adecuados, ¿no? Sí, interesante. Eso de cambiemos el sistema es como una de esas grandes frases célebres antes de morir, ¿no? Guillermo, yo no sé si tienes Oye, algún comentario no, para no, cerrar. no, agradecerle. La verdad es que me quedo con eso. Tú sabes que yo cuando salgo de aquí voy a ver los canales en YouTube de empresas que están en finanzas. Yahoo, Bloomberg, Swatch, todos esos canales que están hablando. Y yo me quedo pensando, ponerle plata a una industria en este momento es complicado porque ¿para dónde es que coge esto? Y es tan cambiante que es muy difícil planificar. Y eso pues lo ha subrayado muy bien Horacio, y ojalá pues los que nos escuchan, que por cierto lo pueden volver a escuchar en Radio Ancón en YouTube a partir de mañana, tomen esto en cuenta para sus futuras decisiones. Horacio Trivi, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz viernes a todos. Mirador Económico con Horacio Estriví todos los viernes a las 8 de la mañana, con la colaboración del ingeniero Javier Castillo. Javier, muchas gracias. Saludos, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Era Horacio Estriví, economista, con el ingeniero Javier Castillo, aquí en Mirador Económico, por Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.